Hola, queridos oyentes y amigos de este vuestro canal Caminos de Búsqueda. Hoy nos guía en este camino, gracias al amor del Padre, ¿no? A ese amor del Sagrado Corazón de Jesús, una hermana, ella es de una hermana de las Carmelitas Samaritanas del Corazón de Jesús. Es algo precioso, nos conocimos de hecho en Asturias. La tenemos al otro lado del teléfono y ahora charlaremos con ella. Bueno, y como sabéis, estamos en la barca del Padre, ese medio al servicio de la evangelización, y voy a presentar, hoy tenemos a Rocío García aquí con nosotros, también tenemos el equipo técnico que nos ayuda a realizar este montaje, gracias a todos ellos, y por supuesto quien nos habla, Xavi Vargas. Bueno, como hemos dicho antes, hoy tenemos al otro lado del teléfono la hermana Fátima. Y eso sí, antes a nuestros oyentes y amigos de deciros las vías de contacto. Ya sabéis que tenemos el Facebook, el Twitter, un correo electrónico y por supuesto el número de WhatsApp. Rocío, por favor, recuérdanoslo. Pues sí, papel y boli para todos aquellos que quieran acompañarnos en las redes sociales en este ratito de Caminos de Búsqueda. Facebook, La Barca del Padre. Con el mismo nombre estamos en Twitter. Por supuesto, tenéis el chat de Spreaker durante la conexión en directo y el correo electrónico labarcadelpadre@gmail.com. Y para los que tengan móvil WhatsApp, desde fuera de España sería 34-676-01-8818. 676-01-8818. Bueno, y la verdad que es apasionante encontrarnos, ¿no?, con gente así de alegre. Nos conocimos pues en un mercadillo benéfico que tenían ahí en Cangas de Onís, y bueno, ahí surgió esa amistad, y la verdad que el Señor puso en nuestros corazones esa inquietud de conocer este instituto, por decirlo de alguna manera, que ya luego la hermana Fátima nos va a aclarar. Hermana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Muy bien. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tiempo nos hace por ahí por Asturias, esa tierra tan mágica? Pues bueno, a ratos llueve, a ratos hace sol. Bueno, pero estamos muy bien. Y eso es lo bonito, ¿verdad? De tener esa zona tan verde. Sí, sí. Qué bien. Bueno, hermana, era un poco lo que estábamos hablando, y lo que nos gustaría es conocer un poquito, digamos, esa orden, que tengo entendido que es un instituto, porque aún está en fase. Entonces queremos conocer un poquito a qué se dedican y cómo están llevando esa vida religiosa en Cristo, por supuesto. Sí, pues a ver, nosotras somos un instituto de vida contemplativa. Uh-huh. Y nuestra misión básicamente es mostrar cómo es Dios, ¿no? Mostrar cómo es Jesús a la gente, que hay mucho desconocimiento, ¿no? Exacto. Porque hay gente que piensa que Dios es justiciero, que no hagas esto porque es pecado, ¿no? Te va a castigar, y eso no tiene nada que ver con lo que es Dios en realidad, ¿no? Un Dios castigador, vengativo, ¿no? Como se decía antes de Yahvé, ¿verdad? Sí, sí, o sea, la gente parece como que tiene un poco de miedo de Dios, aunque piense que sí que nos ama. Hay gente que piensa que nos ama, pero en realidad tiene como algo de miedo, ¿no?, a Dios, porque en realidad no se le conoce bien como es. Entonces, o sea, Dios tiene un corazón como el nuestro, ¿no? O sea, porque Dios se ha hecho hombre en Jesús, y Jesús es verdadero Dios y es verdadero hombre. O sea, lo de verdadero hombre, hay veces que no nos lo creemos. O sea, eso implica que Jesús tiene un corazón, que tiene sentimientos y que no le resulta indiferente nada de lo nuestro. O sea, que nosotros le importamos, que Él nos ama infinitamente, sin condiciones, sin límites, nos ama gratis,
O sea, él no está esperando nada a cambio, o sea, únicamente desea que nosotros le correspondamos, ¿no? Que le amemos. Hermana, y entonces, sí. Si no le correspondemos, pues eso a él le duele, ¿no? Lo mismo que a nosotros, alguien a quien queremos mucho, no nos ama, pues eso nos duele. Pues a Dios le pasa lo mismo con nosotros. Claro. Y, hermana, ha comenzado hablando de este tema tan apasionante como es la humanidad de Jesús y que tiene un corazón real, por eso lloró cuando murió Lázaro, etcétera. Y, bueno, sabe que este programa se llama Caminos de Búsqueda. Vamos a conectar estas dos realidades, un camino de búsqueda que tenemos todos los cristianos con ese corazón de Jesús. ¿Cómo puede ser el corazón de Cristo un compañero para nuestro camino hacia la santidad? Pues, o sea, eso básicamente más o menos lo que he dicho, ¿no? Que si nosotros amamos a alguien, ¿no? Queremos su felicidad, ¿no? Y buscamos la manera de hacerle feliz, ¿no? Entonces, cuanto más conozcamos a Jesús, cuanto más le amemos, ¿no? Más vamos a esforzarnos en la santidad, en el sentido de que vamos a intentar hacer las cosas que agradan a Jesús, ¿no? Vamos a buscar qué es lo que le hace feliz, qué es lo que le agrada, e intentaremos hacer lo que no le desagrada, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso requiere un discernimiento. ¿Cómo podemos pues tener presente el corazón de Jesús a diario y hacer esas cosas que le agradan y evitar las que le desagradan? Pues a ver, básicamente a Jesús lo vamos a conocer en el Evangelio, ¿no? Y una forma de tenerlo presente, o sea, cuanto más lo conozcas, más presente lo vas a tener en tu vida, ¿no? Y yo creo, vamos, básicamente lo digo por experiencia, ¿no? Que cuando se cambia la forma de leer el Evangelio, porque yo siempre me decían, tienes que leer el Evangelio, pero... ¿Sabes? Esa frase yo decía, bueno, sí, lo leo, pero a mí no sé, como que había muchos momentos en que se me caía de las manos, ¿no? Hasta que cambié la manera de leerlo, ¿no? Era, ¿por qué estoy leyendo el Evangelio, no? Porque quiero conocer a alguien, ¿no? Quiero encontrarme con alguien. Y cuanto lo más vas conociendo así, ¿sabes? Más va calando en tu vida y más presente lo tienes en tu vida. No sé si me... Claro, sí. Me explica bien. Sí, muy bien, hermana. Y es que me ha recordado que tiene en el Evangelio, que es donde dice usted que conocemos a Jesús, bueno, dice usted, y es una realidad, ese pasaje de las bienaventuranzas. ¿Alguna vez he oído que las bienaventuranzas son una descripción del corazón de Jesús? ¿Lo comparten ustedes? Sí, claro que sí, sí. O sea, es... Todo el Evangelio, y bueno, incluidas las bienaventuranzas, reflejan cómo es Jesús. Y la manera de ser felices en esta vida es asemejándonos a Él, o sea, cada vez pareciéndonos más a Jesús, ¿no? Él dice, les llama bienaventurados, ¿no? Pero Él está hablando de cómo es su corazón, de cómo es Él. Ajá. Fíjate qué bonito, ¿no, hermana? A ver, me vas a permitir, porque yo te voy a tutear, ¿vale, hermana Fátima? Sí, porque claro, estoy escuchando a Rocío, sé que, bueno, es la forma y también es bonito, ¿no? El poder tener eso, y yo siempre digo, oye, a mí me gusta la gente un tú a tú, un cara a cara, y sobre todo esta oportunidad, ¿no?, que tenemos de conocer un poco más a lo que os dedicáis allí, y sobre todo ver esa gran misión y cómo es un ejemplo, ¿no?, para nosotros, los laicos, que estamos ahí un poco, digamos, mirando y en ese camino de búsqueda para conocer, gracias a vosotras, cómo poder llegar a ese Señor, a ese Dios que es todo amor y que es todo regalo, ¿no? Es todo regalo para nosotros. Sí.
Pues qué bonito, hermana, ¿no? Lo que decíamos, ¿verdad, hermana Fátima? Dentro de ese tú a tú, ¿no? Ese Dios, digamos, cercano, ese amigo que tenemos ahí, ¿cómo nos enseña? Entonces, habíamos lanzado ahí la pregunta antes de esta ráfaga musical. Entonces, ¿qué en realidad nos enseña el corazón de Jesús? Pues el corazón de Jesús en realidad nos está enseñando, o sea, Jesús es el camino, ¿no? Y es el camino que lleva al Padre. Porque la mayor alegría de Jesús es vernos que llegamos al Padre. Y nosotras, pues, por ejemplo, nos hemos encontrado con ese Jesús y sentimos necesidad de comunicarlo, ¿no? Porque realmente quien se encuentra con Jesús no se puede callar. Claro. Y tiene que contarlo a los demás. Entonces, básicamente, eso es lo que hacemos nosotras a través de YouTube, de Facebook, de Instagram. Claro. Estamos ahí, ¿no? Pues dando testimonio de cómo es Dios, que Dios verdaderamente nos ama, que no es alguien que nos quiera fastidiar ni nada de eso. Dios únicamente quiere que seamos felices. Claro. O sea, cuando rezamos perdón. No, adelante, por favor. Que digo que cuando rezamos el Padre Nuestro, ¿no? Decimos, hágase tu voluntad, y la gente ya piensa, madre mía, qué cruz me va a caer, o que no, o sea, es que la voluntad de Dios es que seamos felices, o sea, no tiene otra voluntad Él. Claro. O sea, que en el Padre Nuestro lo que estamos rezando realmente es eso, ¿no? Que la voluntad de Dios es que seamos felices, o sea, hágase tu voluntad, hágase el que yo sea feliz, ¿no? Que es lo que Dios quiere. Exacto, es como aquel que dice, yo le digo al Señor que se haga su voluntad, pero muchas veces le digo, hágase su voluntad, pero también un poco que se asemeje a la mía. Sin embargo, cuando contemplamos, ¿no?, como dices, hermana, ese Padre Nuestro, en realidad ese acto de humildad y decir, Padre, como sé que tú sabes qué me conviene y qué no, prefiero entregarte completamente mi voluntad y que se haga la tuya en mí, ¿verdad? Sí. Qué bonito es. Cuesta, porque muchas veces no entendemos las cosas. Claro. Pero luego te das cuenta que él tiene razón siempre, o sea, aunque le intentes discutir, él siempre ve las cosas de otra manera, ¿no? Distintas a cómo lo hacemos nosotros. Claro, claro. Hermano, entonces, hablando de ese corazón de Jesús, de su voluntad y demás, cuéntenos cuál es exactamente la voluntad de Dios con este instituto. ¿Cómo creció, cómo surgió esta historia de la fundación? Vale, nosotras éramos carmelitas descalzas antes, ¿no? Y en el año 2001 entendimos que la comunidad entendió, ¿no?, que Dios nos estaba haciendo una nueva llamada. Y era a vivir intensamente la espiritualidad del corazón de Jesús. Hasta ese entonces era eso, ¿no? Porque luego poco a poco como que Dios te va mostrando las cosas, ¿no? Despacio. Y al principio solamente era en comunidad, ¿no? Luego se fue viendo la necesidad.